Buenas noches, querido teleauditorio. Otra noche más en el mundo de la salud con el doctor Everardo Ríos, su servidor. Antes que nada, quisiera agradecer a mi patrocinador Amway, quien es muy buen producto para la salud y excelente con el medio ambiente. Para efectos de venta, con la licenciada Susana Valerio, al teléfono 614-169-1024. Vuelvo a repetir, 614-169-1024. Bueno, y antes que nada, darles las buenas noches y obviamente lluviosas noches. Y el clima se presta, como lo mencioné en las redes anteriormente y por la mañana, vamos a tener un tema muy interesante que habla sobre las enfermedades respiratorias y sobre todo en niños. Para tal efecto, tenemos hoy a un gran invitado, un gran amigo, al doctor Mario Soto, quien es neumólogo pediatra. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, tiene una especialidad en pediatría y una especialidad en pediatría, en neumología pediátrica. Asimismo, él tiene una maestría en docencia médica, es titular de la subespecialidad en neumología pediátrica por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua, con sede en el Hospital Infantil, es expresidente del Colegio Mexicano de Neumología, ¿sí? También, asimismo, es miembro de la Asociación de Pediatría y Cirugía de Tórax, es miembro del Colegio Nacional de Pediatría y muchos nombramientos. Prácticamente, pues, fue el primer neumólogo pediatra aquí en Chihuahua. Doctor Mario Soto, buenas noches y bienvenido. ¿Cómo Muchas está? gracias, muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Efectivamente, acá en Chihuahua tenemos ya 20 años que Excelente, doctor. llegamos y pues trabajamos muy a gusto. Y te agradezco la atención y el llamado porque sé que tu agenda está apretada, pero bueno, independientemente, qué bueno que estás aquí y gracias por la invitación. ¿Te parece si entramos al tema? Con todo gusto. Bueno, hablamos de 20 años, doctor, pero sabemos que pues no es una subespecialidad nueva, pero me gustaría que la iniciáramos porque sé que pues mucha gente a lo mejor hasta la desconoce. Cuéntanos, doctor, ¿hace cuánto nace la neumología pediátrica y por qué? Pues te comento que la neumología pediátrica en nuestro país inició a finales de los 60. Bien. Por ahí a mediados, más bien a mediados de los años 60. En diferentes hospitales, el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Instituto Nacional de Pediatría, digamos que fueron los pilares que formaron la especialidad de neumología pediátrica. Y bueno, esto nació porque pues las patologías respiratorias son de las principales causas de enfermedad, de mortalidad infantil y las principales causas de consulta en niños, ¿no? De tal manera que los libros de pediatría empezaron a crecer en capítulos y de repente pues se formaron grupos de trabajo. Y en este caso, pues se crearon las escuelas que formaron neumólogos pediatras en Latinoamérica. Y así es como crece esto. En un principio, la neumología pediátrica estaba enfocada a tratar patologías muy específicas, como complicaciones de las neumonías, por ejemplo, como tuberculosis. Curiosamente, una de las áreas que manejaba el neumólogo pediatra era la ingestión de cuerpos extraños, aspiración de cuerpos extraños, que se atora un cacahuate o cualquier cosa en la vía respiratoria, y también ingestión de sustancias corrosivas, porque el esófago se encuentra en el tórax, y entonces el esófago que va hacia el tubo digestivo, los niños pueden ingerir de repente una salsa cáustica o cosas corrosivas, y los neumólogos y cirujanos de tórax veían a esos pacientes. Y así es como pues, crece todo esto. Posteriormente, se hacen pues mayores disciplinas dentro de la neumología pediátrica y actualmente existen áreas muy fuertes de trabajo dentro de la neumología pediátrica. El área de fisiología respiratoria que trata sobre el estudio de la función pulmonar, el área de las infecciones, el área de las patologías en el recién nacido o las secuelas de enfermedad respiratoria en el recién nacido, el área de asma, el área de tuberculosis, otra enfermedad que ha tenido mayor conocimiento en las últimas décadas,
que es la fibrosis quística. Hay centros nacionales que tratan la fibrosis quística. Y así, grupos de trabajo de enfermedades de malformaciones congénitas broncopulmonares. Y así es como se han creado pues diferentes fortalecimientos dentro de la neumología pediátrica en nuestro país. Y existen actualmente 8 centros que forman neumólogos pediatras en el país. Nosotros fuimos el más reciente que se creó, iniciamos en el 2014. Y hay otros centros más a nivel nacional, en la Ciudad de México, en Monterrey y en Guadalajara, que también forman neumólogos pediatras después de que terminan los pediatras la especialidad de pediatría. Entran a otra especialidad que es la neumología pediátrica, y hay varios centros, y como comentaba, el más reciente está aquí en la ciudad de Chihuahua, por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, y la sede es en el Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua. Ahí tenemos la sede de la universidad y ahí formamos neumólogos pediátricos. Es una sede fuerte la que tenemos. Contamos con una infraestructura tecnológica y humana importante. Estamos reconocidos a nivel nacional por las demás sedes, a donde nosotros también vamos y enviamos a nuestros residentes a que se formen en áreas que nosotros consideramos que son más fuertes que nosotros, pero también ellos nos mandan a nosotros residentes para que se formen en áreas que tenemos fuertes. Claro. Y de esta forma podemos conseguir una interacción interinstitucional para que los neumólogos pediatras del país pues se favorezcan por las instituciones que tienen mayor fortaleza en algunas áreas, y de esta forma pues tengan mayor conocimiento. Muy bien, doctor. Así o sea es. Que también las enfermedades se regionalizan, por así decirlo. Sí, no, sí, definitivo, así es. Muy bien, doctor. Una pregunta obligada. ¿Cuáles son las 5 patologías más frecuentes en su consulta diaria? Pues, sin duda que la causa más frecuente de consulta en neumología pediátrica pues son las infecciones respiratorias. Son de todos los días. Es la causa más frecuente de que se busque atención médica en niños por un problema respiratorio, la presencia de una enfermedad infecciosa. Y dentro de ellas pues se encuentra el catarro común, la infección de la vía respiratoria superior, ¿no?, que abarca desde el oído, la nariz, la garganta, la laringe, como que traigo yo ahorita una laringitis, ¿verdad? La traqueobronquitis son las causas más frecuentes, ¿no? Y de ahí para allá pues aparecen complicaciones de las mismas infecciones respiratorias superiores hacia lugares regionales arriba. Me refiero yo a la complicación de la sinusitis, ¿verdad?, que es una complicación de la infección respiratoria aguda superior de la vía aérea superior. La otitis también es una complicación. Y ya de ahí para allá, pues evidentemente se encuentra la traqueobronquitis, la bronquiolitis, la neumonía y todos los espectros que hay de las complicaciones de las neumonías. Ahorita que pues venía a tu programa, que amablemente me invitaste, venía precisamente del Hospital Ángeles, donde tengo mi consultorio. Bien. De atender a un paciente en urgencias con una neumonía complicada. Es una neumonía que se complicó con otro proceso. Entonces son cosas que no queremos que ocurran. Claro, así definitivamente. Es. Entonces la primera causa, respondiendo, es infecciones respiratorias. Muy bien. Digamos que la segunda causa sería el asma. Es una enfermedad muy frecuente. Afecta a un porcentaje importante de pacientes. La otra parte es la rinitis alérgica, que es parte de la vía respiratoria, ¿no?, y que da síntomas respiratorios. Bien. Y de ahí para allá, pues existen otras entidades, ¿no?, menos frecuentes, como por ejemplo los niños que sobreviven a la etapa de recién nacidos, que son prematuros, me refiero yo que sobreviven a la etapa de prematurez de recién nacidos, y que son sometidos a estrategias de ventilación mecánica, de oxígeno suplementario, y que estas estrategias junto con la prematurez los llevan a desarrollar una entidad conocida como enfermedad pulmonar crónica del recién nacido o del lactante, porque ya no son recién nacidos, pero siguen en las primeras 3 meses o 4 de vida, o a veces se prolongan mucho más tiempo,
complicaciones respiratorias que derivan de todo esto que se creó, que se gestó en esas primeras semanas de nacimiento. Y esta enfermedad se conoce también como displasia broncopulmonar. Displasia broncopulmonar o enfermedad pulmonar crónica del lactante, ¿no?, que se manifiesta por una diversidad de complicaciones complejas que deben de ser manejados en conjunto por equipo multidisciplinario entre el neumólogo, el gastroenterólogo, el especialista de nutrición, el infectólogo, el neurólogo, el cirujano, el pediatra, por supuesto. Hacemos un grupo de trabajo para manejar a sus pacientes. Y de ahí para allá, perdón, de ahí para allá existen otras entidades como las malformaciones congénitas del aparato respiratorio, ¿no? Hay una diversidad de malformaciones. Y como te comentaba hace rato, la tuberculosis, digo, es una enfermedad endémica, la tuberculosis, no es de las primeras causas de enfermedad respiratoria en niños. Es una causa de enfermedad infecciosa vista con mayor frecuencia en estas áreas. En el hospital infantil hay una clínica de tuberculosis, nada más que la clínica de tuberculosis no ve únicamente tuberculosis del aparato respiratorio, sino ve también tuberculosis de los riñones, del sistema nervioso central, del tubo digestivo, ¿no? Entonces, nosotros participamos en la clínica de tuberculosis manejando las partes del aparato respiratorio. En nuestra zona del país, del norte del país, existe una enfermedad infecciosa de tipo que se llama por hongos, que es la coccidioidomicosis, que se observa en todo el norte del país, Sonora, Chihuahua, esas partes de acá, junto con la zona sur de Estados Unidos, y hay una expresión de síntomas de la coccidioidomicosis. Y la última que te comentaba, pues, es la enfermedad de esta fibrosis quística, que es una enfermedad hereditaria que tiene una expresión de síntomas respiratorios y también de síntomas digestivos, y que se maneja en un equipo igual multidisciplinario. En el hospital infantil tenemos una clínica de fibrosis quística, hay 10 centros nacionales para la atención de esta enfermedad, y uno de esos está ubicado aquí con nosotros. Excelente. Y tenemos un grupo de trabajo. Así muy es. Bien, doctor, excelente. Ahora bien, dentro de todo lo que nos comentaste ahorita, ¿hay alguna incidencia en cuanto a género? O sea, ¿es más en niñas, en niños, o es prácticamente igual? Perdón. No se preocupe. La distribución de enfermedades respiratorias, en lo que se refiere al asma, claro, sí tiene una predominancia en niños. Es 2-1 más frecuente en niños que en niñas el asma. Esta proporción de mayor presentación en varones que en mujeres en edad de la infancia se invierte en la edad adulta. En la edad adulta es 2-3 veces más el asma en mujeres que en hombres. Esto puede obedecer a cambios hormonales. Y en niños, pues, se observa más en varones que en mujeres. Y pues nada más, porque todas las demás enfermedades, pues, claro, no tienen una predominancia de género, ¿no? Nada tiene que ver con el empoderamiento femenino. No. No te creas, es broma. Lo que pasa ahora con lo del empoderamiento, dije, pues ya nos, claro, ya nos ganaron. Muy bien, doctor. Hablaste de la fibrosis quística. Háblanos más sobre algunas otras enfermedades de tipo congénito a nivel pulmonar. Y sobre todo, ¿se controlan o se curan? Bueno, podemos hablar de enfermedades hereditarias. Ok, bien. Pues como la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad que no se cura. Es una enfermedad progresiva, en la que existe una pérdida progresiva de la función pulmonar. Es importante el diagnóstico oportuno de esta enfermedad. Claro. Se transmite por ambos padres que son portadores de un gen anormal. Los padres no padecen la enfermedad, son portadores. Bien. Los cromosomas están formados por dos pares de cromosomas, y en este caso, en el cromosoma 7, se encuentra ubicado el gen anormal en uno de los dos cromosomas, y cuando se juntan los cromosomas del papá y de la mamá, existen combinaciones de unión de cromosomas, de tal forma que en cada embarazo hay un 25% de posibilidades de que el niño nazca con la enfermedad, un 50% de que sea portador, igual que los padres, y un 25% que tenga sus dos genes normales. Entonces, el riesgo de padecer la enfermedad en cada embarazo es un 25%.
Y la enfermedad se puede expresar de manera variable, a veces muy tempranamente en la vida y otras veces un poco más grandes, pero todos en la infancia, y se manifiesta por síntomas respiratorios en los que destaca la tos, la producción de flemas o las flemas espesas, lo que se manifiesta por cuadros recurrentes de incremento en el trabajo respiratorio, de obstrucción en los bronquios. Pueden confundirse con diagnóstico de asma o de bronquitis, incluso se confunden con tuberculosis. Otra característica de esta enfermedad es que se asocia con enfermedad de tubo digestivo, es decir, que tienen problemas de absorción de nutrientes y entonces tienen mala absorción, tienen evacuaciones aguadas, grasosas, el alimento lo consumen con avidez y con mucha hambre, pero no digieren los alimentos y por lo tanto no pueden ganar peso. Y esos pequeños tienen retraso en el crecimiento y un deterioro en su condición respiratoria. Entonces, cuando se observa un niño que presenta esta combinación de síntomas respiratorios y digestivos, debe de ser considerado el diagnóstico de fibrosis quística. Esta enfermedad es una enfermedad que, como decíamos, no se cura, pero hay una gran cantidad de estrategias que se pueden hacer y se deben de hacer para que mejore la calidad de vida y mejore la expectativa de vida y para que se retrasen la aparición de algunas complicaciones, estableciendo medidas de nutrición. El aspecto nutricional es muy importante. El nutriólogo debe participar de manera muy importante para ayudarnos a que estos pequeños se suplementen en forma correcta de enzimas que permitan digerir los alimentos, así como vitaminas que se llaman vitaminas liposolubles, que se pierden en las grasas, claro, de la grasa de la popó que no se absorbe. Y entonces una dieta además fuerte en proteínas, en carbohidratos, con una adecuada proporción de cálculo nutricional, que lo hace el nutriólogo. Junto con estas estrategias nutricionales, el gastroenterólogo que maneja el tubo digestivo y el neumólogo que maneja el aparato respiratorio, logramos en conjunto establecer medidas que permiten incrementar la sobrevida y la calidad de vida de los pacientes. De tal manera que es muy importante el diagnóstico temprano y el tratamiento multidisciplinario. En la actualidad existe una prueba en el tamiz metabólico, en la sangre, en la gota de sangre, que detecta esta enfermedad y que debe ser corroborada con una prueba que se llama examen de sudor. La prueba de sudor se hace en un laboratorio estandarizado con calidad internacional, con un equipo estandarizado. No en cualquier lugar se puede medir el sudor para el diagnóstico de fibrosis quística. En el Hospital Infantil de Especialidades tenemos un equipo que mide el sudor, el cloro en sudor, y permite corroborar o descartar el diagnóstico de fibrosis quística que fue sospechado por el tamiz metabólico. De tal manera que es importante recomendar a nuestra población que se haga el tamiz metabólico, que si hay niños que tienen síntomas respiratorios de evolución persistente, que no mejoran y que se asocian con diarrea crónica y que no ganan peso, deben de ser evaluados por el pediatra primeramente y de ser referidos a una unidad como la clínica de fibrosis quística o bien con el neumólogo pediatra en su consultorio. Yo comentaba, yo tengo mi consultorio en el Hospital Ángeles, bien, aquí en Chihuahua, y ahí estamos a sus órdenes. Por ahí les pasé una etiqueta ahorita con los teléfonos. Vamos a presentar, no te preocupes. Para apoyarlos pues en el diagnóstico de esta y de otras enfermedades. Yo quisiera hacer mucho énfasis contigo en tu programa y con nuestro público. Claro. El público que nos escucha y que nos escucha pues en muchos lugares. La verdad, porque sí. Porque internet, por el Facebook, podemos llegar a lugares ilimitados. Es correcto. Pues yo quiero compartir con ustedes que hay enfermedades altamente prevalentes, enfermedades crónicas, que deben de ser diagnosticadas en forma correcta. Porque lo que ahorita decíamos en relación con las enfermedades más frecuentes, que son las enfermedades infecciosas, y que de las más frecuentes son las virales, son autolimitadas, ¿verdad? Es correcto. O sea, cualquiera que se enferme de un cuadro catarral, de un proceso infeccioso viral, pues se va a curar solo. Es cuestión de nada más incrementar la cantidad de líquidos, no tomar antibióticos, no automedicarse, no tomar jarabes para la tos. Mejor tomar líquidos y tomar alguna cosa que ayude a calmar las molestias,
el paracetamol, el ibuprofeno, y no pasar de ahí. Porque la gran mayoría, el 90% de las infecciones son de origen viral. De tal manera que no hay que usar antibióticos de manera indiscriminada, ¿no? Esas se autolimitan. Suceden. Quiero decirte que al neumólogo pediatra lo buscan los pacientes por los casos en los que existen síntomas respiratorios recurrentes. No por los cuadros que duran 3-4 días y se aliviaron solos, sino por aquellos casos que son recurrentes. Y dicen: doctor, vengo con mi hijo porque ya tiene meses que nomás no sale de una cuando ya está en la otra. Bien. Que no sé qué le pasa, porque va y viene con síntomas, que la tos y la flema en el pecho, que corre y le da tos, que en la noche parece que está muy bien y empezó con tos, se despierta tosiendo, le oigo un sonido en el pecho como una olla de frijoles que le hierve aquí, y ya le hemos dado tantas medicinas, jarabes para la tos, antihistamínicos, diversos medicamentos para las defensas, le hemos dado antibióticos y un montón de remedios. Ya le compramos un perro chihuahueño, carne de zorrillo, aceite de caguama, manteca de tlacuache, sí. Y un ojo de venado, doctor. Y no logramos que el niño se mejore, doctor. Claro. Ya le dimos para fortalecer sus defensas. Y todas esas historias se platican diariamente en los consultorios del neumólogo pediatra. Y estoy seguro que si me están escuchando compañeros neumólogos pediatras del resto del país, van a decir: Mario tiene toda la razón, es lo que vemos todos los días. Los pacientes que van y vienen con síntomas respiratorios. Es correcto. Y dicen: oiga, doctor, ¿y entonces qué hay que hacer, ¿no? ¿Por qué tiene mi hijo esas cosas, ¿no? Pues mire, yo le debo decir que en el escenario de los pacientes con síntomas respiratorios de evolución prolongada o recurrente, podemos diferenciar dos grandes grupos. Mi estimado doctor, dos grandes grupos. Un grupo es aquel en el que los síntomas tienen aumento y disminución claramente marcados. Dice: doctor, está con aumento y disminución, se le quitan completamente los síntomas o casi completamente los síntomas, y al poco tiempo vuelve a estar otra vez igual. Dice: nomás le pega un aire frío, nomás se pisa esto, nomás lo vemos mal, anda descalzo, tomó aire frío, ya no sabemos qué es, doctor, pero él iba bien y otra vez empezó mal. ¿Sí? Exacerbaciones y remisiones, aumento y disminución de síntomas. Ese es un grande grupo, ¿eh? Y en ese grande grupo de pacientes que tienen aumento y disminución de síntomas, es claro que los síntomas, cuando aparecen, traducen un trastorno obstructivo al paso del aire por la vía respiratoria. Es decir, que se tapa los conductos por los que pasa el aire, desde la nariz se obstruye el paso del aire, respira por la boca, le escurre moco transparente o verdoso, se talla la nariz, le escuchamos una diversidad de sonidos en el pecho, como que le ronca aquí, o una flema que le baja y le sube, o un chiflido en el pecho, un silbido en el pecho. Eso traduce obstrucción bronquial. Bien. Entonces, si tenemos estos síntomas que aumentan y disminuyen, a veces no hay tanto dato de obstrucción como el silbido, y a veces nada más es tos. Es una tos, doctor, que se le oye como sonaja aquí en el pecho, y una tos de perro, doctor, porque se oye una tos intensa, pero que tiene esas características, ¿eh? Aumenta y disminuye, aumenta y disminuye, con franco predominio en la noche o en las mañanas, o anda bien, pero tose cuando corre. Doctor, anda muy bien, pero nomás corre y le da tos. Esos pacientes con esa historia, en su gran mayoría, tienen asma. Asma. El asma es una enfermedad muy frecuente. Fíjate que se manifiesta por esos síntomas. Hablando de eso, antes de llegar al asma, porque sé que tiene un antecedente, háblanos de las alergias. Bueno, alergia es un mecanismo inflamatorio. Claro. ¿Sí? Podemos decir que de los individuos que tienen asma, el factor alérgico que indica un proceso de activación por un camino en particular, que libera sustancias que promueven la inflamación en la vía respiratoria y que se conoce como la vía alérgica de la inflamación, es una de las características que se expresan en un porcentaje importante de pacientes con asma. Claro. No todos los individuos con asma tienen alergia, ni todos los individuos con alergia tienen asma.
Asma es un aspecto más general que dice o que involucra un trastorno inflamatorio que obstruye la vía respiratoria y que tiene un componente de broncoespasmo y de inflamación y de engrosamiento de la pared, y que en este proceso hay varios mecanismos involucrados en el desarrollo de inflamación. Uno de ellos, muy frecuente, es la vía alérgica de la inflamación, y la otra parte son las vías no alérgicas, ¿sí? Entonces hay unas sustancias inflamatorias que promueven todos esos trastornos y que deben de ser tratados en forma adecuada, ¿no? El diagnóstico en forma correcta, el tratamiento en forma correcta. En la actualidad existen una diversidad de medicamentos que hay para el tratamiento del asma. En la actualidad hay formas de tratamientos muy personalizados, hacia allá va la medicina, pero hay maneras generales de manejarlos enfocándose en el trastorno inflamatorio de la vía aérea, ¿no? Y hablar, perdón, hablar de las alergias es hablar de manera general de una condición que pueden tener algunas personas, conocida como atopia. Atopia es una predisposición genética para que se incremente una sustancia en el cuerpo que se conoce como inmunoglobulina E, Muy bien. IgE. La inmunoglobulina E denota una respuesta alérgica. No, no es el único mediador, ¿verdad? Pero es una de las características que denota la atopia. Entonces, alguien que tiene esa capacidad de incrementar la producción de inmunoglobulina E frente a la exposición de factores ambientales conocidos como alergenos, se conoce como una persona atópica. Que para poderla diagnosticar requerimos la medición de la inmunoglobulina E, ¿verdad? Para Bien. decir, tiene elevada la inmunoglobulina E, puede ser atópico. Aún y cuando el diagnóstico se hace por medición de inmunoglobulina E, existe una expresión de síntomas que pueden hacer considerar que alguien tenga atopia, ¿no? Ciertamente, ¿no? Aunque el diagnóstico es con el examen de sangre. Y la expresión de síntomas se manifiesta en la piel principalmente, ¿no? Esa persona Bien. que todo el tiempo tiene la piel reseca, sensible, como que le da comezón aquí, ¿sí? O que estornuda mucho, la rinitis. Es atópico, esa persona es atópica, aunque el término no sea estrictamente correcto, ¿no? Claro. Porque decíamos que para hablar de atopia se requiere medición de la inmunoglobulina E, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene todo esto, no? Mira, ahorita te decía que de las personas que tienen síntomas, y hablando de niños que tienen síntomas respiratorios recurrentes, que aumentan y disminuyen así en el tiempo, y que esos síntomas en los que aumentan y disminuyen, claramente describimos datos que indican obstrucción al paso del aire en la vía respiratoria, tanto porque escuchamos silbidos que no dejan lugar a duda de la obstrucción al paso del aire, como por el hecho de que nada más haya tos, ¿eh? Hay Claro. pacientes que pueden tener obstrucción bronquial sin silbidos, ¿eh? Tienen obstrucción bronquial y nada más tienen tos, pero es una tos que es característica y que se presenta con el ejercicio, y que se presenta en las mañanas, y que tosen en la noche, y que lo despierta la tos, aun y cuando no tengan silbidos. Esa tos es característica de la obstrucción bronquial en el asma, ¿no? Entonces, si ahí me traen un paciente en edades tempranas de la vida, digamos que antes de los 5 años, y me dicen, oiga doctor, mi hijo tiene tos y va y viene, y le hemos dado un montón de medicinas, incluyendo medicamentos para los bronquios, le hemos puesto medicamentos inhalados en nebulizaciones y mejora, doctor. Mejora con las nebulizaciones. Pero ¿qué pasa? Bueno, a las 2, 3 semanas está igual. ¿Por qué pasó eso? Bueno, pues porque no se estableció un plan de tratamiento, sino Claro. únicamente se dio un manejo de rescate, ¿no? Entonces yo te diría, oye, ese paciente que tiene síntomas de asma, porque el asma es una enfermedad que hemos dicho que tiene esas características, ¿ese paciente va a seguir enfermo cuando esté grande o se le va a quitar? Pues resulta que la gran mayoría de niños menores de 5 años que tienen una expresión de síntomas que van y vienen así, que se pueden enfocar como asma, resulta que son transitorios, es decir, que se les quita con el crecimiento. Así es. Esta observación de que la gran mayoría de niños presentan una enfermedad transitoria se hizo desde hace mucho tiempo, ¿eh? Desde hace muchos años, ¿eh? Por esas razones que hace muchos años se pensaba que el asma no se podía diagnosticar en niños chiquitos. ¿Por qué? Porque se les quitaba. Y decían, no, pues es que a estos niños se les quita cuando crecen,
solamente a los que continúan enfermos son los que hay que pensar que tienen asma. Entonces, en la actualidad el concepto no es ese. En la actualidad dices, si tú tienes un niño menor de 5 años que expresa síntomas de asma, trata de identificar algunos factores que te permitan pensar que su enfermedad va a ser persistente. Eso es. O que va a ser transitoria, o sea que se le va a quitar con el crecimiento. Los indicadores para pensar que va a ser persistente y que va a seguir a lo largo de la vida, uno de ellos es particularmente la atopia. Pues porque se expresa porque el papá tiene asma, porque la mamá tiene asma, porque el niño tiene dermatitis atópica, ¿sí? Entonces, si a mí me traen un niño que la mamá tiene asma, o que el papá tiene asma, o que el mismo niño tiene problemas en la piel y que tiene una historia de síntomas que me hacen pensar en asma de inicio temprano, yo voy a pensar que ese niño cuando esté grande va a seguir con asma. ¿Y sabes qué importancia tiene esa, Everardo? Que hay que tratarlo tempranamente. El asma debe ser tratada de manera correcta desde etapas tempranas de la vida, porque si lo dejo pasar y lo trato cuando sea grande, la respuesta no va a ser la misma. Es mayor la respuesta de controlarlo mejor cuando lo inicio tempranamente. Fíjate algo bien importante, ahorita me gustaría que nos dijeras precisamente eso, porque mencionaste algo del tratamiento de rescate. Uh-huh. Y se nos olvida el otro tratamiento de control. ¿Te parece si lo podemos continuar? Por supuesto. Regresando de estos cortos comerciales. Con todo gusto. Regresamos, querido teleauditorio, y antes de iniciar, si me lo permite, doctor, para invitarlos al taller de rehabilitación pulmonar en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Este se va a llevar a cabo el 22 de noviembre en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, o sea, en el CRIT, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Vuelvo a repetir, el 22 de noviembre. De 9 de la mañana a 1 de la tarde en el Centro de Rehabilitación Infantil CRIT. El costo es de $100, es abierto para todo público, familiares que tengan pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o los mismos pacientes o médicos. Está hecha la invitación. Y antes de continuar, doctor, si me lo permites, tenemos llamadas de nuestro querido teleauditorio. Luis Armando Ricardes, saludos por estarnos viendo. Carlos Giner, enfermero, muy amable, gracias. Sandro Ortiz, Bianca Azucena, excelente neumólogo. La conozco, Bianca. Daniel Bernal, este es un saludo muy especial. Aida Gutiérrez. Ah, como mi esposa. Felicidades, Aida. Luis R. García, Janet Martínez, Margarita Valerio, Alicia Padilla, Martín Sánchez, que semana a semana con Bes. ¿Puedo mandar un saludo a mis hijos? Claro, adelante, adelante, doctor. Este es tu programa. Sí, como no. A Nicole, Arturo, Alejandra, Andrea, si está por ahí. Un saludo y un abrazo para ustedes, ¿eh? Muy bien, muy bien. Angélica Valerio, que nos está viendo desde Kansas City. Angélica Muñoz también. La señorita Muñoz, la licenciada Muñoz también, que nos está viendo desde Kansas. Rocío Muñoz, que nos está viendo desde Aguascalientes. Sandra Tehuichi, desde Cholula, Puebla. Y mucha, mucha gente más. Pero créeme que el tema está interesante, sobre todo el tema de asma, que mucha gente está súper interesada. Carju Camgra. Eres Juan Carlos. Juan Carlos, eres técnico en terapia respiratoria. Terapia respiratoria, así Juan es. Carlos Campos. Es nuestro técnico en inhaloterapia del Hospital Ángeles, del Laboratorio de Fisiología Respiratoria del Hospital Ángeles. Un saludo, Juan Carlos. Excelente. Excelente técnico en inhaloterapia. Muy bien. Continuamos con el asma. Me refería a lo siguiente y tocaste un tema muy, 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 muy puntual. En el sentido que a mí, por ejemplo, en el caso del primer nivel, como médico especialista de primer nivel,
a nivel institucional, nos llegue el paciente y clásico, ¿no? Y decir, es que les doy su salbutamol, y pero se olvida. Y les pregunta uno, bueno, sí, ¿y su tratamiento de control? No, no lo tienen. Así nomás es. Tienen el puro de rescate. Así es. Cuéntanos, continúa, doctor Soto. Sí, mira, en la parte del tratamiento de control es importante saber que hay un tratamiento para el paciente con asma. Hoy yo te decía que era importante poder diferenciar a los pacientes que inician de manera temprana y que van a seguir enfermos, identificando sus factores de riesgo, ¿no? Entonces, si ahí me traen un niño ahorita de 2 años con tos y con síntomas que van y vienen, identifico los factores de riesgo como que la mamá o el papá tiene asma, o el niño en cuestión tenga dermatitis atópica o rinitis, o que presente episodios de obstrucción bronquial sin datos de infección, yo estaría diciendo que ese pequeño muy probablemente tenga una enfermedad que va a continuar a lo largo de la vida y que es muy importante el tratamiento de control. Cuando vemos a un niño que no tiene factores de riesgo, esos son los pacientes que se les va a quitar con el crecimiento, que hay que tratarlos también, ¿verdad?, de manera, claro, oportuna ahora, pero que tienen un buen pronóstico y que seguramente cuando estén grandes no van a tener problemas. Son los que se curan con el perro chihuahueño, carne de zorrillo, aceite de caguama, manteca de tlahuache y el ojo de venado, ¿sí? Porque así aseguran, doctora. Mi hijo se le pasó el perro chihuahueño. ¿A qué edad? A los 5 años. Era transitorio, ¿no? Claro. Entonces, y bueno, la importancia aquí es que el paciente con asma, el tratamiento que debe recibir no es únicamente de rescate, que es importante porque se alivia los síntomas en de rescate. Cierto. Sino que hay que establecer una estrategia de tratamiento a largo plazo para poder eliminar la inflamación crónica de la vía respiratoria, porque decíamos que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía respiratoria que debe de ser tratada con medicamentos que eliminan esa inflamación crónica y que permiten lograr los objetivos a largo plazo de tratamiento del asma, que no es nada más aliviar la crisis. Obviamente que no existan crisis, que no se presenten síntomas de una crisis, pero también que no existan síntomas persistentes como tos nocturna, tos en la mañana, tos con el ejercicio, que la función pulmonar sea normal, medida por una espirometría, que el crecimiento y desarrollo del niño sean también normales, que no tenga efectos secundarios por los medicamentos. Esa parte es muy importante. Así es. Entonces, que el niño tenga una calidad de vida normal, que no tenga deterioro en su calidad de vida, que no se interne nunca por una crisis asmática, que no tenga ausentismo laboral en los papás, que no falten los niños a la escuela, que puedan hacer actividad física sin limitaciones. Luego llegan los papás: doctor, queremos que nos haga por favor una carta para que la podamos llevar a la escuela y el niño no haga deporte porque tiene asma. No, hombre, al contrario, le voy a hacer una carta que diga que su niño tiene asma y que debe de hacer deporte, excelente, que no hay que limitarlo, ¿eh? Así es. Pero es que no tiene que llevarse el médico a la escuela. No, tranquilos, no hay necesidad de andarse llevando ninguna cosa a la escuela. El niño bien controlado está realmente bien, pero saben ustedes, el control del paciente con asma depende principalmente de un trabajo en equipo en el que los miembros más importantes del equipo son ustedes, papás, que están en sus casas. Nosotros somos los que les vamos a decir cómo hacerlo, pero ustedes son los que los tienen que hacer. Entonces, esa parte de cumplir, apegarse al tratamiento de control, es muy importante que se haga de manera correcta, porque si no se hace correctamente, entonces no vamos a poder lograr los objetivos. Y el tratamiento de control significa que el paciente requiere una estrategia a largo plazo que se debe de dar aunque se encuentre bien. Y sabes, esa parte de seguir un tratamiento aunque te sientas bien, sí, es más fácil decirlo que hacerlo. Así es. Porque el apego al tratamiento es un reto. O sea, las enfermedades que requieren tratamientos prolongados, como el asma, por supuesto, pero también como la diabetes, como las enfermedades reumáticas, como el cáncer, como las enfermedades infecciosas crónicas, como la tuberculosis, las enfermedades, de que tú quieras, pues, enfermedades que requieren manejos a largo plazo, de la hipertensión, ¿sí? Okay. Tienen un apego o cumplimiento menor al 50%. Hay quienes dicen que menor al 30%. Entonces, si el éxito depende del tratamiento regular, estamos en un punto crítico, porque la gran mayoría de los pacientes no seguimos el tratamiento de forma regular. Y me incluyo. Claro. Y yo soy neumólogo, tengo asma, ahorita
tengo un episodio de descontrol porque me agarró el frío de los días anteriores y me agarró sin tratamiento preventivo, porque tenía meses que me sentía muy bien y dejé de tomar la medicina. ¿Por qué? Porque se me olvidó. Entonces, cuando llegan a mí los pacientes a mi consultorio y dicen, doctor, me va a regañar usted, doctor, ¿por qué? Porque no me tomaba las medicinas. No, ¿cómo lo voy a regañar? Si a mí también me pasa lo mismo, ¿verdad? O sea, nos pasa a todos, ¿verdad? Es correcto. Pero es importante, en la medida de que reconozcamos que estamos haciendo algo mal, bueno, lo podemos corregir, ¿no? Y entonces podemos enfocarnos en hacerlo bien. Hay a quienes les pega más duro el no apegarse, el no seguir el tratamiento. Y el no seguirlo los lleva a una condición de franco deterioro en su condición de salud, de llegar al hospital frecuentemente, ¿no? Digo, porque a mí, pues, el no haber estado con tratamiento regular hizo que ahorita pues me pusiera con esta disfonía y con la tos, claro, que ya empecé a tratarme hace 3 o 4 días y me he sentido mucho mejor. Pero hay pacientes que por no estar con un tratamiento regular caen al hospital, ¿eh? A terapia intensiva o a una sala de urgencias. Entonces, o a tener una condición de verdaderamente deterioro en su calidad de vida y en su función pulmonar. Entonces hay que estar muy pendientes de esa parte, porque en la medida de que lo hagamos, vamos a poder establecer esos lineamientos de seguimiento de tratamiento a largo plazo. Bien. Y hay varios, hay todo, mira, un abanico así de tratamientos. Esto pues no es una receta de cocina. Lo que hay que decir es que usted acuda con su doctor para que le defina y le personalice un tratamiento, el que debe de ser para usted de acuerdo con su enfermedad. ¿Y cómo le hago yo para saber que alguien con asma está bien controlado? Pues hay varias estrategias, ¿verdad? Una de ellas es preguntarle cómo se siente, ¿no? Y yo te digo, oye, ¿cómo te sientes? ¿Tienes asma? Sí. ¿Y desde cuándo estás con tratamiento? No, pues tengo años con tratamiento. Digo, que me han indicado tratamiento para el asma. ¿Y te lo pones? Pues no. ¿Por qué? Pues porque me siento bien, doctor. Bueno, si se siente bien y no está con medicamentos, hay dos posibilidades, ¿eh? Claro. Que realmente esté bien, o que sea una persona que dice sentirse bien y que realmente se siente bien, pero no está bien. Es correcto. ¿Y cómo le hago para saberlo? Pues le hago una espirometría. Es correcto. La espirometría mide la función pulmonar y yo puedo saber si realmente se encuentra bien, midiendo la función pulmonar. Pero sabes una cosa, la espirometría tiene que ser bien hecha, ¿eh? Porque no es nada más tener un equipo. Hay lugares que pueden tener un equipo y ponen una persona que se pone a leer el instructivo ahí y le hace una espirometría a una persona, pero no está cumpliendo con los criterios internacionales que permiten definir que la espirometría estuvo bien hecha. Y se llaman criterios de aceptabilidad y de repetibilidad, para decir, la espirometría cumplió los objetivos de hacerse bien, los criterios. Eso es bien importante, ¿eh? Porque si la espirometría está mal hecha, entonces la interpretación no es confiable. Y si alguien manda a pedir una espirometría y no sabe, porque pues a veces hay tantas cosas que un médico debe saber, y es posible que un médico no esté familiarizado con la interpretación de una espirometría y los criterios para saber si está bien hecha, y le manda a hacer una espirometría a un paciente y el paciente sabe, la hacen en un lugar que no la hacen bien, y nomás la interpretan así, lo que dice la máquina, y el doctor va a pensar que estuvo bien hecha. Entonces no, la espirometría tiene que estar bien hecha por un lugar, un laboratorio certificado en la correcta realización de una espirometría. El único laboratorio certificado en Chihuahua, ¿sí?, a nivel particular, es el Hospital Ángeles. Tiene un laboratorio de fisiología respiratoria muy fuerte, con un personal certificado, ¿sí? Y el otro lugar, a nivel institucional, que tiene un laboratorio perfecto también para hacer espirometría, es el Hospital Infantil, ¿eh? Porque tenemos residentes de neumología, claro, pediátrica. Y los residentes de neumología pediátrica se encargan de hacer las espirometrías y las pruebas completas de función pulmonar en el hospital. Ahí son los únicos lugares que yo te puedo decir, porque lo puedo ver y te lo puedo... Bueno, no sé, que hay lugares también, claro, con neumólogos que ellos hacen espirometrías y las hacen bien también, ¿no? Pero de ahí para allá, pues no podría yo estar seguro que otros lugares estén certificados. Entonces, y aquí esa parte habría mucho que comentar. Entonces, sin desviarnos más en la parte de la espirometría, ¿cómo le hago yo para saber que una persona con asma está bien controlado? Si se siente bien
y no toma medicamentos y tiene espirometría normal con una prueba con ejercicio normal y está bien, está perfecto. Ese paciente puede seguir sin tratamiento. Y si es un paciente que dice sentirse bien, pero le hago una espirometría y está obstruido, pues no está bien. O dice sentirse bien, pero le hago una espirometría, sale normal, y luego lo pongo a correr y le repito la espirometría y se obstruye los bronquios, no está bien. Requiere un tratamiento, ¿sí? Porque están en riesgo de ponerse mal ante la primera cambio de estación, ¿no? De estación. Y la otra es preguntando ya más claramente, ¿no?, al paciente. Fíjate que yo tengo asma, ¿y cómo te sientes? Oh, me siento muy bien, ¿eh? Bien, estoy a todo dar. ¿Te da tos en las noches? No, pues sí, toso de repente. ¿Qué tan seguido? No, pues casi diario. Oye, ¿y cuando corres te da tos? No, sí, o sea, yo ando bien del asma, pero si corro sí me da tos, ¿eh? Entonces, ¿a qué te refieres como que estás bien? Pues que no he caído al hospital. Bueno, eso quiere decir que no estás tan mal. Pero no estás bien tampoco, ¿eh? Porque estás subestimando cosas que dicen que no andas del todo bien, ¿eh? Fíjate que mencionas algo de, se acostumbran las personas, sí, a estar enfermas, sí, a vivirse, a vivir mal. Exacto. Yo lo veo con mis pacientes diabéticos. No, estoy bien. ¿Cuánto de glucosa? 200. Yo, órale, ¿cómo le hace, de repente, ¿no?, se me duermen los brazos, pero estoy bien. O sea, así no, es. No, permítame, o sea, eso no es lo correcto. No es lo correcto. Pero es algo. Entonces, en el control del asma, en la evaluación del control del asma, así como en la evaluación del control del individuo con diabetes, perdón, que utilizas estrategias como la glucemia en ayuno, la hemoglobina glucosilada, pues está también en el asmático preguntarle de manera específica. ¿Tú tienes asma? Sí. Oye, me interesa saber cómo te has sentido. ¿Has estado usando salbutamol? Sí, doctor, pues es que siento que me falta el aire y ese me alivia mucho porque me mejora. ¿Qué tan frecuentemente te lo pones? No, pues todos los días, doctor. Entonces, ¿qué? Sí, que no andas bien. Así porque es. Te lo pones todos los días. ¿Toses cuando corres? Sí, doctor. ¿Toses en la noche? Sí, doctor. Hay una prueba que se llama prueba ACT. ACT. La pueden encontrar en internet. Prueba ACT, que significa prueba de control de asma. Son 5 preguntas, okay, que el paciente contesta. A cada pregunta le da una respuesta con un valor. Mientras el paciente se sienta mejor, tiene mayor puntuación. Mientras el paciente se sienta menos mal, son menos puntos. Entonces contesta 5 preguntas. Y si suma 25 puntos, está todo a dar. Si suma 20 a 25, pues está bien. Menos de 20 no está bien, menos de 15 está mal. Entonces esa prueba de asma control test se llama, o prueba de control de asma, le permite al paciente identificarse cómo anda de su enfermedad, autoidentificarse, y al médico también, porque le pregunta de manera específica cómo se siente sobre su enfermedad. Entonces, ¿cómo le hacemos para evaluar el control? Investigando por los síntomas, investigando por la función pulmonar, preguntando por indicadores como por ejemplo ausentismo escolar, ausentismo laboral, claro, y por supuesto identificando factores de riesgo, ¿no?, que pudiera presentar, bien, que nos indicarían que las cosas no estarían bien a futuro. Entonces, ¿cómo le hago para que el paciente se encuentre lejos de los riesgos, que tenga una función pulmonar normal y que tenga una vida libre de síntomas? Pues ubicarlo en un plan de tratamiento acorde a su condición para mantenerlo en un nivel de buen control de su enfermedad, siguiendo las estrategias que deben de ser aplicadas para cada individuo en forma personal, buscando pues las mejores opciones que haya, que son varias opciones, en el seguimiento del paciente en la consulta, ¿no? Lo seguimos más o menos cada 3 meses. A veces hay que verlos antes, a veces los podemos ver más claro, retirado, ¿no? Todo depende de cada caso, ¿no? Y eso es lo que tiene que ver con las enfermedades más frecuentes, decíamos, de que es el asma, ¿no? De ahí para allá, pues hay otras enfermedades, porque no sé si recuerdas que decíamos en un principio que hay 2 grandes grupos, claro, los que aumentan y disminuyen los síntomas, y otros son los pacientes que tienen síntomas sin mejorar. Dicen, doctor, yo estoy enfermo desde hace 8 meses. Y desde hace 8 meses no he estado bien en un solo momento. O sea, no he podido identificar esta historia, sino que he estado así arriba, aquí arriba, todo el tiempo mal. O sea, en este escenario de estar mal, me he pasado internado muchas veces. Y he tenido un deterioro en mi condición general.
Como tenemos esta historia de síntomas que no hay mejoría en absoluto en un padecimiento de evolución prolongada, tenemos que recurrir a otras estrategias para poder saber por qué es que ese paciente tiene síntomas respiratorios de evolución persistente. Y ahí pues preguntamos otra información, si existe un deterioro en su condición general, pérdida de peso, diarrea crónica, si tiene anomalías importantes en la placa de sus pulmones, en la placa de tórax, para poder saber por dónde va el asunto, ¿no? Lo cierto es que tenemos que buscar las oportunidades de tratar a los pacientes en equipo multidisciplinario, hacer trabajo de equipo. Yo siempre menciono con nuestros compañeros que busquemos la manera de trabajar en equipo, porque en ese equipo pues cada quien hace lo mejor que puede, ¿no? Fíjate que ahorita que preguntabas eso, doctor, en un momento determinado, me interesaría saber sobre todo, hablaste al principio de una neumonía, tenías un paciente, y sobre todo de bronquitis aguda. Estos padecimientos obviamente pueden ser prevenibles, sí, pero ¿qué tan inadecuado o adecuado es hablar sobre el hecho de que en ocasiones son enfermedades respiratorias que son descuidadas? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues mira, yo creo que hablando de la prevención primeramente, es importante evitar cosas y hacer otras cosas. Claro. Evitar fumar. Definitivamente. Es importantísimo. Evitar la exposición a contaminantes dentro de la casa, particularmente el humo de la leña. Bien. Es importante evitar la exposición prolongada al frío. Digo, porque si tú te expones mucho al frío, generas un estado de estrés en el aparato respiratorio, inhalas aire frío, haces hipotermia y de alguna forma el cuerpo no funciona igual, ¿eh? Entonces, correcto, hay bacterias que se encuentran radicando en el organismo que rompen barreras, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque te expusiste al frío. Así es. El cuerpo entró en un estado de hipotermia no profunda, pero inhalaste una cantidad de aire frío y entonces pues te enfermas. Agarras un bicho que estaba ahí siendo contenido por los por las bacterias que son flora normal y los mecanismos de defensa de las células que se encuentran en los tejidos de exposición al contacto medioambiental, que te expones al frío y las células de defensa no funcionan igual y entonces encuentran una oportunidad los bichos y te agarran la infección. Es, ¿no?, correcto. Entonces hay que evitar esas cosas. La otra parte es protegerse con vacunas, particularmente la vacuna de neumococo. Todas las vacunas de la cartilla en los niños hay que ponérselas. En esta época del año hay una vacuna de neumococo para adultos mayores que deben de ser puestas cada 5 años. Esa no se pone por épocas, sino pues se pone cada 5 años, ¿verdad? Bien. Pero por épocas está claramente la vacuna de la influenza. Hay que vacunarse cada año contra la influenza. Mucha gente dice que se enfermó con la vacuna. Es un mito, es una casualidad. Estaba incubando ya el virus de la influenza cuando se puso la vacuna, o se puso la vacuna pero no se generan anticuerpos en días, se generan hasta el mes. Entonces yo me pongo aquí la vacuna, pero hasta el mes voy a tener anticuerpos. Es posible que me vacune aquí y aquí agarre la enfermedad natural y pues me enfermo, aunque haya estado vacunado unas semanas previas. Y mucha gente piensa, asocia la vacuna con que se enfermó, pues, pero es una casualidad nada más. Es importante vacunarse contra la influenza. Entonces, eso tiene que ver con la prevención. Y la otra parte es en el sentido de que si alguien se enferma, pues busque atención, ¿verdad? Claro. Y no se automedique, porque ahí está el descuido, ¿no? Exacto. Decir, ¿sabes qué? Yo me enfermé, pero me la pasé tomando remedios, tomé esto, tomé lo otro, que saqué la receta del año pasado, la que tenía guardada ahí, lo que me recomendaron mis familiares, y tomé tal cosa o tal otra, y las cosas fueron empeorando hasta que llegó el punto en el que se puso muy mal, ¿no? Y hay ocasiones en las que se presentan escenarios juntos en los que hagas lo que hagas te vas a poner mal, ¿verdad? Ahorita me preguntaba la mamá de este pequeño que acabo de atender hace rato y me dice, doctor, ¿qué hice mal? Fui con 5 doctores
en esos últimos 9 días, y mi niño llegó aquí al hospital con una neumonía complicada, con un derrame pleural, doctor. Eso es ahorita, vengo ahorita al hospital a atender. Evidentemente no menciono nombres porque esto es protección de la privacidad, pues, pero de manera general, claro. Así como pasó este caso, ahorita pasan otros casos. Me tocó ver así otro hace unos meses y otro igual hace otros años, y así nos toca ver cada año casos así, ¿verdad? Doctor, ¿por qué mi hijo lo llevé a varias consultas? Mire, lo que pasa es que agarró un bicho muy agresivo. Es posible que haya agarrado un virus de influenza o algunos otros parecidos a la influenza, y algunos otros más agresivos que la influenza, y lo puso en una condición grave, en la infección viral, con fiebre de 40 grados, 41 grados, y es posible que tomó antibióticos, y los antibióticos, pues, es difícil pensar que puedan estar indicados ante una infección viral, ¿no? Fíjense ustedes que la gran mayoría de las infecciones virales dan fiebre alta y difícil de quitar, ¿eh? O sea, la influenza da fiebre de 40 grados. Así es, correcto. El adenovirus da fiebre de 40 grados. El sarampión, la varicela, la fiebre es muy alta y son virales, pues. El hecho de que haya fiebre elevada no quiere decir que se requieran antibióticos. Entonces, si alguien agarra una infección viral y le dan un antibiótico, ese antibiótico va a atacarse bacterias de la flora normal que están conteniendo de alguna forma ahí que lleguen otras bacterias patógenas. Le damos un antibiótico que elimina bacterias de la flora normal. Entonces, las bacterias patógenas hacen de las suyas. Se hacen aliados a los virus y generan un conflicto terrible que se presenta en 1, 2 o 3 días. Muy bien, dice, doctor, estaba bien y ahorita llegó con una neumonía grave. Que, ¿por qué no me lo diagnosticaron hace 9 días? Pues porque no lo tenía eso hace 9 días. Eso lo agarró, se le complicó hace 2 días, ¿verdad? O hace 1 día. Entonces, hay cosas que aun y cuando vayan y buscar ayuda, se pueden complicar. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Bueno, pues que si las cosas no van bien, pues que acudan a un lugar donde se le puedan ofrecer estrategias de tratamiento en un equipo, ¿verdad? Ahorita que vimos al paciente, en 1 hora le hicimos una serie de cosas que permitieron identificar lo que tenemos que hacer. Perfecto. O sea, un ultrasonido, un estudio de sangre, esto lo vio un cirujano, lo ve otro pediatra, lo ve el neumólogo, lo vemos un equipo. Un infectólogo. Exacto. Y ya tenemos un plan para solucionarle el problema a este pequeño. Muy bien. Claro que estas cosas no se hacen en todos los casos, ¿verdad? La gran mayoría de los pacientes se resuelven en el primer nivel de atención, ¿sí? Cuando no hay una resolución en el primer nivel, bueno, hay que buscar el segundo nivel o tercer nivel de atención médica, y ahí es donde se promueve, por supuesto, el trabajo en equipo. Muy bien. Aquí en Chihuahua, pues, hemos trabajado durante 20 años con otros médicos pediatras que están en el estado, en Cuauhtémoc, en Parral, en Delicias, en Jiménez, en Ojinaga, y nos mandan pacientes y nos apoyamos. Antes nos mandaban también de Juárez, pero ya no, porque ya tenemos a un compañero neumólogo pediatra en Ciudad Juárez, el doctor Nava y la doctora Eunice Nava y el doctor José Luis Nava. Tenemos 2 neumólogos pediatras en Ciudad Juárez que son excelentes neumólogos pediatras. Muy bien, doctor. Y aquí en Chihuahua tenemos ya un grupo de neumólogos pediatras. Yo, como mencionabas en un principio, fui durante 13 años el mejor neumólogo pediatra del estado de Chihuahua, porque era el único. Pero después de que pasaron 13 años, llegó el doctor Hinojos, y ahora somos un equipo. Un equipo. Y ahora tenemos al doctor Rubén Rodríguez, a la doctora Alejandra Márquez, al doctor Víctor Carrillo, que se encuentra en la hermana República de Delicias. Delicias. ¿Sí? Y tenemos, el año que entra tendremos a un neumólogo pediatra en Cuauhtémoc, el doctor Oscar Olivas, que se va a ir a Cuauhtémoc. Bueno, pues estamos trabajando fuerte, ¿no? Eso es excelente. Pues sabe, doctor, que el Dios Crono nos come. ¿Algo más que le quisieras decir a nuestro amable teleauditorio? ¿Un consejo no, tuyo? No, pues el consejo es que procuren siempre atenderse en todo el contexto que es la salud, buscando, pues, las estrategias mejores para
que se puedan conseguir esto, tengan su médico de cabecera, su médico de contacto, su médico familiar, su médico general, su pediatra de cabecera, y procuren siempre enfocarse en todo lo que tiene que ver con la salud, que es, de acuerdo con la OMS, el completo bienestar físico, mental y social, y no solamente de todo individuo, y no únicamente la ausencia de enfermedad. Y te agradezco mucho. No, al contrario. ¿Dónde te podemos ubicar, doctor? ¿Dónde con te podemos, todo gusto. Si nos das tus datos, por favor. Está, ahí están en la pantalla, pero si nos los puedes decir. Ángeles, en el Hospital Ángeles de Chihuahua, el consultorio 322, teléfono 439-8758. Atendemos ahí patologías respiratorias. Muy bien. Se puede ver ahí en la pantalla. Pues vemos una... todo lo que tenga que ver con la patología respiratoria aguda, crónica, accidentes, aspiración de cuerpos extraños, función pulmonar. Muy hacemos bien. Coordino el laboratorio de fisiología respiratoria del Hospital Ángeles y hacemos ahí pruebas avanzadas de función pulmonar con nuestro técnico Juan Carlos Campos, que es excelente, y hacemos un gran trabajo de equipo. Muy bien, pues básicamente saludos a Alonso Chávez, Betty Casas, Flor Armendariz, Diana Rodríguez, un saludo, Claudia Herrera, y bueno, pues te agradezco de veras la atención, doctor, amigo, muy gracias, amable, gracias. Muchas gracias, doctor. Espero que no sea la primera, espero que haya más veces en que vengas con nosotros. Igual, esta es tu casa, cuando tengas algo nuevo que decir, algo que transmitirnos a nuestro amable teleauditorio, pues aquí te esperamos con los brazos abiertos. Gusto. Y de veras, mil gracias, porque sé que tu agenda es excelente, y sobre todo porque hace 17 años atendí una de mis hijas, y mil gracias, de veras, agradecido de mi parte. Y sin nada más que agregar, querido teleauditorio, pues otra noche más en el mundo de la salud. Saben que terminando el programa ya estamos en la plataforma de YouTube, asimismo en Instagram. Y pues sin nada más que agregar, que pasen una feliz y bonita noche. Hasta luego.